casa natural situado al norte de Cáceres, colindando con esta la provincia castellano-leonesa de Salamanca. Su flora consta de grandes cordilleras de pinares, pero predominando entre ellos los encinares, robledales y alcornoques. Su fauna alcanza las más de 2000 especies, predominando entre ellas el águila real, el jabalí, el venado, el lobo ibérico. Y el protagonista de este capítulo, el muflón europeo, compartiendo hábitat entre estas cientos de especies más como aves silvestres, rapaces y pequeños mamíferos. El muflón europeo, cuyo nombre científico es Ovis musimon, puede llegar a medir entre los 70 y 80 centímetros en los machos y de 65 a 75 centímetros en las hembras, hablando de su alzada hasta la cruz. Su peso puede alcanzar los 55 kilos y una longitud de 140 centímetros. Los machos presentan una cornamenta en espiral, la cual va creciendo a lo largo de sus años, llegando a alcanzar los 90 centímetros. Esta cornamenta puede llegar en paralelo a alcanzar la altura de los ojos. Estaríamos hablando ahí de un gran macho adulto. Las hembras carecen de esta cornamenta. Tan solo en algunos casos la presentan, no llegando a los 12 centímetros. Habita entre los escarpados riscos montañosos, camuflados entre los más precipitosos picones y terrenos rocosos y difíciles de transitar. En invierno, estos rumiantes escapan de las cimas nevadas bajando a los lugares con más solana, desbordados de este frío. En este caso, nos acercamos a un humilde pueblo cacereño, ya limitando con esta sierra para acompañar Alex y Luismi en una bonita mañana invernal a un rececho al muflón europeo. Ya que las cimas ya están nevadas, los muflones buscan el resguardo entre los montes frondosos de estos cotos en los bajos de la Sierra de Gata. Sin más, pasamos a presentaros esta bonita mañana de rececho junto a Alex y Luismi. Un ciervo, creo, anda un ciervo, un lobo. Nuestros cazadores ven la presencia del lobo,
pero a nuestras cámaras no les da tiempo a grabarlo. Mira, tenemos una cepa 160 metros. Pero a lo largo de la mañana nos vamos encontrando a varios intrusos por la mancha en la que vamos a buscar el muflón. Mira, tenemos una membra a 140 metros. Ya, sí lo he visto. El macho no tiene que andar muy lejos. La presencia de una muflona nos alerta de que el macho no podrá andar muy lejos. Mira, tenemos una hembra a 145 metros, 150. Una cero. Para el norte en un pradillo que hay, a ver si están por ahí comiendo los machos y a ver si tenemos suerte. Vale.
abandonado. A ver si más adelante en una pradería que hay vemos algún macho que esté bien y nos podemos acercar y tirarle.
estamos aquí en la Sierra de Gata y estamos intentando hacer un repecho a un muflón. El muflón tiene que ser de clase A, lo que significa que tiene que tener más de 135 puntos. Y de momento solo hemos visto muflonas, hembras y algún que otro ciervo o cierva. A ver si ahora, yendo para unas parcelas que hay ahí, tenemos suerte y nos aparece alguno bueno. Mira, ahí tenemos a un macho de tipo A, o sea, que rebasa los 135 puntos. A ese es a que vamos a tirar ya. Lo tenemos sentado, un buen tiro, a ver si hay suerte. Tras la dura y larga mañana, por fin encontramos al muflón que estábamos buscando. A los cerros de Noismi, el guía Alex ha visto que el muflón va pegado. Ahora hay que ir corriendo a buscar los restos de sangre y poder encontrar rápidamente este gran macho. Tras seguir el rastro, a escasos 200 metros, nos encontramos al muflón abatido. Luismi le ha dado un tiro certero, pero todavía pudo correr unos metros hasta caer muerto. Enhorabuena, Luismi, has matado un buen ejemplar. Tras la dura mañana de lance finalizada con éxito, ahora es turno de hacerse una fotografía con el animal abatido y comentar este bonito desecho a manos de Alex y Luismi. Bueno, pues con una larga mañana que nos ha hecho pasar el muflón, hemos visto muchas hembras, venados y algunos lobos. Pero ya creíamos que no lo conseguiríamos, pero al final lo hemos conseguido. Nos hemos hecho con ese gran trofeo. Ahora disfrutar con este gran trofeo que lo pondré en mi salón. Gracias a Alex que nos ha guiado muy bien en este paisaje tan precioso y pues nada más, darle las gracias a Alex. Muchas gracias, Ale. Ha sido un gran guía.
sin más, desear que os haya gustado este reportaje. Y aquí os esperamos, un día más, en Lances Monteros.